noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 12:34 vamos con otras noticias Caracol del día. El programa Séptimo Día del canal Caracol puso el dedo en la llaga sobre una realidad que afecta a muchos colombianos. A los heridos de accidentes de tránsito, las ambulancias se los pelean como si fuera la muy conocida guerra del centavo de los buses de servicio público. Seguramente algo de lo que denunció el programa dirigido por Manuel Teodoro le ha pasado a usted. Vamos a ir en vivo con Juanita Gómez y los detalles y el desarrollo de esta historia que ha conmocionado. Juanita, adelante. Hola, buenas tardes. Pues este es un panorama muy delicado el que está denunciando Séptimo Día, porque sobre todo revela cómo es que se está haciendo este fraude al sistema SOAT acá en el país. Y hay múltiples maneras, no solo como lo veíamos, algunos funcionarios de diferentes clínicas IPS que le están pagando a los operarios de ambulancias para que lleven a los pacientes a determinados lugares. También hay accidentes de tránsito que se reportan tres y hasta cuatro veces en diferentes aseguradoras. O, por ejemplo, un accidente de tránsito que ocurre acá en la ciudad de Bogotá y con los mismos datos y los mismos papeles se reporta en otra ciudad, por ejemplo, como Cali. Lo más grave, y es que lo más triste, es que son los usuarios, somos las personas que podemos ser víctimas de un accidente las que estamos corriendo el riesgo. Este es el informe. En Bosa, al suroccidente de Bogotá, encontramos un accidente de tránsito. Dos camionetas chocaron en la avenida Ciudad de Cali con calle 42 Sur. El choque dejó una persona lesionada y va a ser trasladada a una clínica en el sur de Bogotá. El herido tenía un fuerte dolor en la espalda y era necesario llevarlo de urgencia a un hospital cercano. Consciente, el herido preguntó a qué clínica lo llevaban. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde queda? En Kennedy, papá. ¿Por el hospital de Kennedy? No, queda por los lados. Ellos han decidido llevarlo a la clínica Medical Proinfo, ubicada en la localidad de Kennedy. Desde el lugar del choque, hay tres clínicas más cerca que Medical Proinfo a donde Carlos pudo ser trasladado, como la clínica de Occidente y el hospital de Kennedy. Cuando la paramédico intentó bajar al paciente, un vigilante de la clínica Medical Proinfo lo impidió. Para que Carlos Julio pudiera entrar, la paramédico debía demostrar ante la clínica que uno de los dos vehículos involucrados en el choque tenía un seguro SOAT vigente. Ese seguro cubriría los gastos de traslado en la ambulancia y todo el tratamiento que Carlos Julio requiriera en esa clínica. La paramédico entregó al recepcionista el seguro SOAT. Él le entregó este recibo de caja. Ella llenó los datos y lo regresó. Y observen lo que él le entrega. Sí, dinero en efectivo. 70 mil pesos ganó la tripulación de la ambulancia por llevar a Carlos Julio hasta la clínica Medical Proinfo en Kennedy. Le preguntamos al superintendente de salud si esto es realmente legal, como dice el médico Reatiga. Es irregular porque esto atenta contra la seguridad del paciente y pone en riesgo su vida. Es que en un accidente de tránsito está de por medio la vida de un paciente. Entonces yo pienso que esto es irresponsable y debe ser investigado de manera inmediata por todas las autoridades. Esta noche, seguramente, es posible que alguien se accidente en alguna parte del país. Necesitará atención médica urgente. Es muy posible también que la ambulancia que llegue a auxiliarlo no acuda al hospital más cercano, sino a uno donde le paguen. Pero ¿cómo se está gestando este fraude? Con cámaras escondidas, los periodistas de Séptimo Día lograron identificar a varios funcionarios de un centro de salud en el Valle del Cauca que pagan 370 mil y 270 mil pesos para que hasta allá lleguen los heridos. Qué tristeza, enfermeros peleando por un paciente, no vales pena. Paramédicos peleándose por pacientes. Un informante nos alertó que se realizaría una reunión pública entre 16 paramédicos de Cali y el jefe de comisión de la clínica Valle Salud, Juan Manuel Ortiz. Esa reunión se realizó el martes 5 de junio. Logramos obtener imágenes del encuentro. En la cámara escondida se ve a Juan Manuel ofreciéndole dinero a los paramédicos por llevar heridos a la clínica Valle Salud. ¿Les voy a pagar tanto o ustedes van a tener bonificación de tanto? O sea, díganos, bueno, vamos a trabajar con Valle Salud porque Valle Salud nos va a dejar tal cosa. El otro lado puede salir entre 170 mil y 220 mil pesos. Ese es el primer incentivo. Dos, seguimos manejando el incentivo que manejamos en Valle Salud, una tarifa nueva. Llegamos a esa reunión a preguntarle al funcionario Juan Manuel Ortiz. ¿Cómo le ha ido, Juan Guillermo Mercado, periodista de Séptimo Día? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. ¿Usted maneja la parte del SOAT de la clínica Valle Salud? No, es declaración. ¿Usted nos podía explicar por qué le está ofreciendo para médicos incentivos para llevar pacientes a un lugar lejano? ¿Por qué apoya de una u otra forma la guerra del SOAT? ¿Nos podía explicar eso?
No estoy apoyando ninguna guerra del SOAT. ¿Entonces qué está haciendo aquí? Nada, estoy reunido con las ambulancias conversando. ¿Por qué Vallesalud ofrece incentivos a ambulancias que no están habilitadas y hace traslados de un lugar a otro, así se ponga en riesgo la vida de esos pacientes? Nunca. Cuéntenos de las tarifas. Nunca hemos hecho eso, nunca hemos hecho eso. ¿Qué responden los conductores de esas ambulancias presentes en la reunión? ¿Usted por qué acepta que puede llevar pacientes de un lago, de un lugar lejano a otro sin importar el estado de salud y que lo va a entregar en una clínica? Voy a grabarme con eso, voy a grabarme con eso, voy a grabarme con esa mierda. No me grabe, no me grabe con eso. ¿Por qué hace eso? Porque usted reconoce eso. En la cámara escondida de ese día también se escucha decir al funcionario de la clínica Vallesalud que las órdenes vienen desde arriba. Este tipo de pacientes me interesa. Para las autoridades, que las IPS estén pagándole a los funcionarios de las ambulancias para que lleven y trasladen hasta allá a los heridos, es solo la punta del iceberg de una problemática muchísimo más grande. Son infinidad de mecanismos los que están utilizando para defraudar al sistema, que por lo menos se calcula. Esta defraudación comenzó hace unos 3 años. Las autoridades vienen investigando desde hace más de 5 años las quejas de los usuarios de la salud en el país. Las principales denuncias tienen que ver con los llamados paseos de la muerte, la práctica de exámenes a los pacientes que no eran necesarios y cirugías que se facturaron pero nunca se realizaron. En el país existen 13 aseguradoras agremiadas en fase colda, que en el último año han tenido pérdidas por más de 160 mil millones de pesos, el de sangre del SOAT. Pagan por esos pacientes como insumos para luego cobrarle a las compañías de seguros con facturas infladas, procedimientos que no se realizaron y toda clase de irregularidades, con el único propósito de agotar la cobertura SOAT, que llega hasta los 18 millones de pesos. Por estos hechos, la Superintendencia de Salud está investigando 54 clínicas en el país. Y el problema va más allá del pago de ambulancias para que lleven heridos a determinada clínica. La sobrefacturación e incluso el montaje de accidentes está acabando con el sistema, de acuerdo con las aseguradoras. Hemos encontrado casos aberrantes en donde a personas se les pone un material de osteosíntesis de bajísima calidad y luego se cobran a las compañías de seguros como si fuera de primera calidad. Esto va en detrimento de la salud de ese paciente. Estos casos sobre todo se están concentrando en los departamentos del Atlántico, Valle del Cauca, Sucre y Córdoba. Me despido con un dato adicional y es que según las cifras entregadas por Fase Colda, el año pasado las aseguradoras pagaron 1.2 billones de pesos en accidentes, en indemnizaciones y temen que más de la mitad de esta cifra haya sido pagada a accidentes o casos como estos falsos. Me despido entonces desde el norte de Bogotá, Juanita Gómez, Noticias Caracol.